Consideramos que los retos, los desafíos, pero también las oportunidades que tienen nuestras metrópolis con el acelerado crecimiento urbano, con la condición morfológica de los territorios, con la condición de cambio climático, de vulnerabilidad o variabilidad climática, tiene que ver fundamentalmente con la sostenibilidad. ¿Hacia dónde van nuestros territorios que garanticen que la ecuación de consumir más no nos genere más recursos y que pueda haber una reutilización, reusar, reciclar, reutilizar, pero que al mismo tiempo se genere más bienestar? ¿Qué podemos hacer con la movilidad para que esa movilidad realmente sea segura, sostenible, amable? ¿Qué podemos hacer con la movilidad activa para que la ciudadanía pueda caminar más, montar en bicicleta? ¿Qué podemos hacer para que en la misma medida en que se construya también se siembre y no se genere una brecha en el arbolado urbano? ¿Cómo tener una interrelación que permita comprender la interdependencia del urbano y lo rural y esa necesidad de trabajo armónico y conjunto en un modelo sistémico desde lo local, pasando por lo regional e incluso lo nacional? Creo que esos son los fundamentales retos que tienen los territorios para lograr colocar en el centro la equidad, la inclusión, la calidad de vida y el bienestar en esos territorios. Y obviamente va de la mano de la competitividad. Competitividad con sostenibilidad, el gran reto, el gran desafío, pero también la gran oportunidad de las metrópolis.